Círculo Podcast. ¡Hola! Mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat. Y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos seres quiméricos que se comen tus sueños y tus pesadillas, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Tenemos como monstruo, directamente de Japón, un yokai sumamente interesante, el comedor de sueños, el Baku. Y como invitado tenemos a un amigo personal que quiero mucho, comediante, abogado, el comedor de carnitas, el señor Illich Flores. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer una de las últimas veces en Japón. El bestiario del Conde Fabregat. Pues comencemos como siempre describiendo qué o quién es el Baku. Pues el Baku es un yokai. Como ya hemos explicado muchas veces, yokai es el término paraguas para hablar de todos los seres monstruosos, espirituales, así como de plano espiritual, que tienen superpoderes. Y entran muchísimos, entre ellos el Baku. El Baku se le llama el comedor de sueños porque básicamente eso es lo que hace. O sea, entra a los cuartos de los niños pequeños y se come específicamente las pesadillas. De hecho, puedes invocarlo para que se coma todas tus pesadillas cada vez que tengas una. De hecho, es como se hace, es decir, levantarse después de la pesadilla y decir, Baku, Baku, cómete mis pesadillas. Esto lo dices tres veces y entra el Baku y se lo come. Esto es porque los japoneses creían, dentro de las creencias shintoístas, que los malos pensamientos y las pesadillas, si las dejabas ahí nomás, se podían hacer cada vez más grandes hasta ser algo verdaderamente nocivo en tu vida. Entonces, por eso se le llamaba al Baku. ¿Pero cómo era el Baku? ¿No? O sea, ¿cómo te lo imaginas? Pues bueno, era un ser quimérico, a lo que le llamamos un ser quimérico, que significa que tiene partes de distintos animales. ¿Qué animales? Bueno, pues tiene el cuerpo de un oso. Tiene la cola de una vaca o un toro. Tiene las garras de un tigre. Tiene las orejas, a veces los ojos también, de un rinoceronte. Y tiene la trompa y los colmillos, a veces nada más la trompa, de un elefante. Así es, está muy mezclado este chavo. Y sí, es súper simpático, de hecho, es como monstruo de las especies, pero es como el Coco, pero en buena onda, básicamente, porque te quita las pesadillas. Sin embargo, algo que es muy interesante es que no puedes llamar al Baku muy seguido. Si lo haces muy, muy seguido o si lo llamas por una pesadilla muy chiquita, el Baku pues, se va a quedar con hambre. Entonces va a empezar a comer tus sueños, pero los buenos. Y se va a comer tus esperanzas, tus metas, todas las cosas que tienen que ver con los sueños, se las come también. Y hace que un niño, por estar llamando demasiado al Baku, crezca a tener una vida completamente vacía. Así que aguas también con el Baku. ¿Pero qué les parece si recibimos a nuestro invitado del día de hoy y platicamos más sobre este simpático ser que hace que duermas muy a gusto? Encuentro. Bienvenidos y bienvenido, mi estimado Illich Flores. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo andamos, mi queridísimo? Qué gusto, Conde, tenerte aquí de nuevo. Oh, yo sé. Ya eres creo que de los pocos que han venido tres veces. Tres veces. Sí, con güey. Quimera vine la primera con vez. Con Quimera, que estuvo súper padre. Gremlins, que también fue un más, episodiazo, me güey. Me gustó más, fíjate. ¿Te gustó más? Sí, me gustó. ¿Te gustó más que Belerofonte, que le decías de una manera muy chistosa? Sí, porque... Espérate unos minutos para decirlo. Para hacer ese callback. Pero sí, el de los Gremlins también estaba bien padre, sí. Porque, güey, la historia del vato que cruzó el por primera vez está súper padre, que el güey lo vio Gremlins, está súper... Pero hoy vamos a hablar de uno igual de chido, güey. La neta,
te tocan puros monstruos sumamente cool. ¿Por qué eres una persona cool? Dice, siempre que me invita el Conde, detrás de cámaras, dice que me parezco no al cierto, monstruo que vamos a platicar. Yo te dije que nada más pareces un oni. Y dice, ya finalmente corrigió, dijo que soy un oni, que oni, es como un orco un... japonés, como un ogro japonés. De hecho, ¿te acuerdas de los de Dragon Ball que traían una camiseta que decía Hell? Sí. Esos son onis. Fíjate, también según yo, este Akuma de Street Fighter se Akuma es un oni. Akuma es un oni. Ajá, sí, de hecho. Sí, son como demonios. Pero hoy no vamos a hablar de demonios, vamos hoy a hablar de algo sumamente buena onda, güey. La neta, un monstruo que se come tus pesadillas, güey, sí, se chido. Me hace como de lo más verga. Y este cuento viene directamente del libro de historias de fantasmas de Japón de Lafcadio Hearn, que es un hombre que fue a hacer una investigación a Japón y es de 1902 estos escritos. Me lo regaló Iván. Muchas gracias, Iván. Y tiene unas ilustraciones que te cagas, güey. Te pinche cagas con las ilustraciones. A mí me gustan mucho los libros, Conde. A mí también. Pero mucho. ¿Y este aroma que tienen así de sí, tinta? Sí, güey. Este ya le absorbí todo el... Todavía huele un poco. Y es que la neta... De hecho, todos mis libros que me regalan los besties y así, los tengo en una repisa especial. Qué chido. Muy, muy, muy cuidados. Y pues a todos... Lo bueno es que me regalan muchos de cuentos y eso es padre. Porque lo puedes agarrar como libro de consulta. Claro. Entonces no te lo tienes que echar completo, sino puedes leer un ratito y luego agarras otro y así. Y ese es el caso. Bueno, este es una de las referencias, curiosamente, que encuentras sobre el Baku, güey. O sea, este es uno de los libros de referencia donde agarran y dicen, ah, el Baku, según Lafcadio Hearn en este libro y todo el pedo. Y está, pues bueno, muy padre. De hecho, la historia... nos vamos a ir... Huele a sushi. Huele a sushi. No, de hecho, para que huele a sushi, más bien a sushirito. ¿Qué? No, ¿qué? Espérate. Oh. Ya, chingada madre. Así eres tú. Y me dijo el Conde, no vayas a hacer una... No vayas tonteras. A hacer esas cosas, por favor. Perdónenme. De hecho, tú estás preguntando antes. Chingada madre, me equivoqué. Esta. Mira, qué japonés. Mira, vamos a viajar a... Ándale, es como de pueblo, de pueblito de Zelda, ¿no? Había un hombre... Un antiguo maestro que un día contó, y lo voy a contar como en primera persona, porque este cuento está contado en primera persona. Él estaba yo un día muy cómodo en mi cuarto, haciéndose ya la tarde. Yo había estado dibujando y trabajando todo el día, y de repente vi una pequeña trompa que se asomó por mi ventana. Trompita. Una trompita, un poquito larga, ¿no? No muy larga, pero un poquito. Pero trompa. Y luego unos ojitos chiquitos, 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 así negros, 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 negros. Y me sorprendí mucho. Y dije, ¡ah, cabrón! Y me dijo, no, no, tranquilo, traigo un chingo de hambre. No sé si tengas una pesadilla que me puedas contar para que yo me pueda echar una buena cena, porque hoy ya quiero terminar temprano. Y le dijo, con mucho gusto, mi estimado. Te voy a contar una que me dio mucho mal viaje. Ahora, hace unos meses estaba yo dormido, estaba completamente dormido, y dentro del sueño me desperté. Ya sabes, esas ajá, ondas donde estás dormido en el sueño y te levantas. Pues yo me desperté y me levanté, vi mi cuarto completamente oscuro, y cuando volteé, mi cuerpo seguía ahí, güey. Era como si me hubiera muerto y mi alma se hubiera separado de mi cuerpo. Y ahí estaba mi cadáver, lo podía ver perfectamente. Y cuando me empecé a fijar, o sea, estaba tan clavado viendo el cadáver que de repente no me di cuenta que alrededor de la cama había varias mujeres, todas vestidas de negro, no muy viejas, no muy jóvenes. Yo pensé que eran plañideras probablemente. Y estaban todas paradas alrededor de mí, observando el cadáver. Pero nadie estaba llorando, simplemente estaban observándose ellas, entre ellas y al cadáver, como si tuvieran cierto miedo, como si estuvieran incómodas por algo. Y de repente, una a una las mujeres se fueron saliendo. Yo me quedé viendo mi cadáver, como encantado por el hecho de estarme viendo a mí mismo desde fuera de mi cuerpo, o sea... Y con un tanto de morbo, la neta, también. Y no podía dejar de verme porque era como un sentimiento de que soy yo y al mismo tiempo no soy yo. O sea, como si yo hubiera cambiado en el momento en que salí
salió mi alma de mi cuerpo y seguía viendo fijamente el cuerpo. Y de repente noté que el párpado se movía, como que reflejaba, como si cuando se ven los ojos moviéndose abajo del párpado. Y dije, en la madre, me empezó a entrar un chingo de miedo de que abriera el ojo. Entonces me acerqué porque pues había velas, estaba iluminada por velas todo el cuarto. Y pensé que a lo mejor era como un reflejo, como una sombra que se había movido por la llama, que se había movido con el aire. Y me acerqué más y más y más al cadáver. Y de repente, el ojo se abrió de par en par. Yo obviamente me saqué un chingo de pedo. Órale, agarra la parte emocionante, canción. Yo obviamente me saqué un chingo de pedo, me levanté completamente hacia atrás. Joder, entró tarde. Y me levanté para atrás y el cadáver levantó los brazos y me empezó a agarrar. Yo, desesperado, empecé a empujarlo hacia atrás, pero sentía cómo me enterraba las uñas. En el sueño sentía cómo me estaba enterrando las uñas en el pecho, güey. Y me agarraba de la ropa y del pecho. Yo lo empujaba y lo empujaba y lo empujaba y no me podía deshacer de él, güey. Y de repente, como pasa en los sueños, noté que en mi mano había un hacha, güey. Entonces, agarré el hacha y empecé a machetear al cadáver. Empecé a machetearme a mí mismo, que cada vez veía que era más diferente a mí. Como que los rasgos se estaban alargando. Y de repente, así, la cara toda larga, la macheteé completamente. Cachos de cadáver, cachos de mí mismo, volaban por todos pinches lados hasta que quedó una masa forme y uno de los brazos colgando de mi camiseta. Eso lo inventé yo. Me la quité desesperado. Y dije, ay, no mames. Y en ese momento desperté. Entonces, el Baku oyó, después de oír mi sueño y cómo lo conté súper agitado, se empezó a cagar de la risa, güey. Yo le dije, ¿por qué te ríes? Y me dijo, güey, eso no fue una pesadilla. Yo no me puedo comer eso, güey. Eso fue un gran sueño, güey. Quédatelo, por favor. Y dijo, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eso fue un buen sueño, güey? Dijo, el hacha que tenías en la mano era el hacha de la buena justicia, de la excelente justicia. Y lo que estabas haciendo era destruir el ego. Yo, el Baku, soy un gran creyente en Buda. Entonces, ese simbolismo de ese sueño es que estás llegando a destruir tu ego. Estás realmente superándote a ti mismo. Entonces quédate con ese sueño, carnalito. Ahí nos vemos. Voy a buscar a ver si alguien tiene una pesadilla de verdad, güey. Y se fue de mi cuarto. Y ese es el cuento del Baku. Del comedor de sueños. Yo tuve una pesadilla recientemente que no sé qué significa. Soñé que mi mujer me pasaba a nuestra hija, que no tenemos una hija. Ajá, tienes a Mirko. Al Mirko, pero me daba un bebé que era una nena, güey. Ajá. Así güerita como ella, güey. Y yo le decía, sí, no, pásamela. Y me la daba. Y de repente, de la nada, yo agarraba al bebé y lo aventaba a la pared lo más duro que pudiera, como un costal, güey. Güey, eso está horrible, güey. Sí, güey. Eso sí es una... Está... Porque después de un cuento tan bonito que acaba de contar... Quiero que el Baku se lo coma, güey. Claro que quiero que el Baku se lo coma. Aventaba yo al bebé y rebotaba en mí, güey. Me caía en el pecho y yo le decía a Frida, ¿ves cómo no le pasa nada? Y se le enseñaba, güey. Y Frida me decía, no, ¿cómo no? Ya tiene la nariz como la tuya. Y yo le vi la nariz, ya la tenía así chata, güey. Bien fea. ¡Qué pedo, pinche sueño! Sí, horrible, güey. Fue horrible, güey. Fue horrible. Te lo juro que sí fue horrible, güey. Sí, yo he tenido sueños muy feos también. He tenido sueños espantosos que me gustaría que el Baku se llevara. De hecho, hubo una época que por un medicamento que estaba tomando, los sueños eran súper reales, güey. Ya. Pero súper, súper, súper reales, güey. Creo que sí te había contado, güey. Sí. A mí también me ha pasado que por las medicinas sueñas muy nítido. Y de hecho me pasaba que me despertaba y no sabía si ya. No. Si había pasado o no, güey. Ya te entendí. Y me estaba, o sea, un rato, güey, así de chale, ¿pasó o no, güey? Pasó, lo soñé, güey. Y eran cosas así que, porque además el sueño era realista. De que se sentía real en el sueño. Y además tenía... Eran como cosas lógicas, güey. No eran cosas que pasan en sueños, güey. Como que de repente volteas y tienes un hacha en la mano. Tipo, ya hice la despensa. O haces la puerta, güey. Abres la puerta y sales y ya estás en un lugar
O sea, no sales de tu casa al pasillo de tu casa y luego, sino sales y ya estás en el lugar a donde ibas. Sí. Ajá, güey. O sea, como si fueran como portales, güey. Como en la colonia portal, nah. Pero, pues de hecho, está interesante porque parece ser que no solo nuestro amigo el Baku nos ayuda con las pesadillas, también nos ayuda con malos presagios. Güey. Malos presagios. Por ejemplo, hay una lista bastante grande en el Shosei Roku que son prodigios malvados, o sea, como presagios malignos, güey, que están simbolizando un demonio, güey, que está atacando tu casa. Por ejemplo, cuando una gallina pone un huevo blando, el nombre del demonio es Taifu. Cuando las serpientes aparecen enroscadas, el demonio se llama Jinsu. Jinsu. Cuando los perros avanzan con las orejas volteadas... ¿Eso qué? Eso está muy chistoso, güey. De hecho, de repente a la baby se le voltea una oreja, entonces voy a decir, sí. En la madre es Taiyo. Taiyo, perdón. Taiyo. 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 Entonces, preocúpense si sus... Si sus babayagas caseras traen las orejas volteadas, es que anda Taiyo por ahí. Luego, cuando el zorro habla con voz de hombre, o sea, cuando el zorro. Ajá, que de hecho es cagado, porque el zorro es un yokai per se. Y ahorita vamos a ver en Orígenes algo muy interesante, porque resulta que esta chingadera existe. Es un animal real. Tú ya sabes cuál es. Sí, ya sé. Pero ahorita ustedes lo van a descubrir. Cuando el zorro habla con voz de hombre, y se llaman. ¿Cómo se llaman los zorros, güey? Las zorras, que de hecho llegan a tener 9 colas y pueden tener comunicación con los dioses. Se llaman. Es que me estoy acordando del nombre chino, güey, que es mucho más difícil. Huli Jing. De un Pokémon. Ninetales. Uh-huh. Que está basado en el Kitsune. Kitsune. El Kitsune. Entonces, cuando se te andan apareciendo los Kitsunes, es que el demonio es Waishu. Cuando aparece sangre en el atuendo de los hombres, el demonio es Yuki. Cuando el cuenco de arroz habla con voz humana. Ahora, ¿te imaginas? Imagínate, estás cocinando. ¿Qué tranza, pay? Ah, oh, pues güey, ni me cocinaste bien, me pegué todo. Luego, es Kanjo, cuando el arroz te habla. No te hagas que el arroz te habla. Imagínate. Otra vez ya me batiste. Ya me batiste. No, no te puedes casar, no has aprendido a hacerme. Es que había un dicho y que decían que ya te puedes. Yo no me puedo casar nunca. Porque no te nunca sale. Nunca me sale el arroz. Cuando el sueño nocturno es un sueño maligno, el nombre es Ringetsu. Que uno Ringetsu pensaría. Madre, no Ringetsu manche. Madre, qué feo sueño tuve. Que uno pensaría que ese es el con el que más tiene que ver. Hay una historia muy corta. Que también viene en el Shosei Roku. O sea, todos estos que nos acabas de decir son como los primos del Baku. Ajá, de hecho, no son primos del Baku, son cosas que el Baku se come. Ah, ya. O sea, cuando hay malos presagios y hay malos sueños, el Baku es el que te ayuda. De hecho, en esa época empezaron a hacer muchas efigies de Baku, o sea, como figuritas, y las ponían en lugares, güey. Es cagado, güey. Como atrapasueños. Como atrapasueños, ándale, como un atrapasueños. Que es muy chistoso porque hasta en una época, en una era, se habla de que las personas que estaban condenadas a morir traían un Baku. Usaban un Baku en la mano porque para que alejara a los espíritus malignos cuando ya estuviera muerto, güey. O sea, cuando el cadáver ya estuviera ahí, porque supuestamente los cadáveres, los espíritus vienen a rapiñar, güey. Entonces era como para evitar eso. Hasta no, se hacían almohadas, güey. Para los espíritus, que se muera alguien es como si se volteara un camión en la carretera, ¿no? Ándale, güey. Pero creo que nada más aquí en México pasa, o sea, nada más en sí. México y en otros países de tercer mundo. De toda Latinoamérica. Porque si es así como en otros países sí se cae y van a ayudar a la persona. Sí, pero aquí no, güey. Aquí no, güey. Es así la pura desesperación, güey. Aquí lo caído. Aquí se acuñó el refrán, lo caído, caído. Ya lo pasado, pasado, como José José. Como José José lo. Bueno, hay un cuento muy cortito que también se dice que es la se dice que es la razón por la que estas imágenes se empezaron a colgar y todo, que es Kotei, que es un vato, andaba cazando un día en la costa oriental y
se topó un Baku que igual empezó a hablarle. Y el güey lo que pensó fue, ¿para qué necesitamos? O sea, si ya estamos en épocas modernas, que güey, esto es de 1500 y feria. Dijo, si ya estamos en épocas donde ya estamos avanzando tanto, porque siempre nos creemos bien avanzados, ¿por qué hay Bakus si no hay demonios para que los Bakus se alimenten de ellos, güey? Entonces decidió que era una buena idea empezar a poner imágenes del Baku en todos los lugares posibles, porque obviamente todavía había pues demonios y otro tipo de yokais malignos. Y por supuesto que el Baku que no cobraba que... por figurita, ¿no? O sea, por supuesto que lo hacía por... Estoy seguro de que sí, güey. Güey, qué buena onda, güey. De hecho, es como el sueño, la historia de los... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los de Oaxaca, güey. Los ¿Cheneques? No. Las figuritas estas que venden como adornos. Alebrijes, güey. Alebrijes. Los alebrijes, ¿conoces la historia? No. Porque es de los 60 el alebrije. No sabía que era de los 60. Es de 1960, güey. Es súper reciente, güey. Así, es cagado porque los mexicanos vemos y decimos, güey, esto lo hacemos. Yo pensaba que lo hacían los aztecas, güey, los alebrijes, güey. Pues no. Desde por los 60, resulta que un señor tuvo un sueño, güey, donde se le aparecían un chingo de monstruitos loquísimos y todos gritaban, ¡alebrije, alebrije! Verga, qué chido, güey. Ajá, güey. Entonces, pues es como una historia así, güey. Nada más que este güey se vio más honesto y dijo, soñé que eran, entonces les hice estos para vendérselos porque están súper vergas. Este güey sí agarró y dijo, güey, es para que los demonios no te coman. Pero cuesta 5 elotes y, ajá, exacto, y 2 sacos, wey, de harina. Exacto. Exacto. No, aquí costaba 2 bolsas de arroz. Y un frasco de sake. Y un frasquito de sake. Y unas onigiris, oye. Ay, qué ricos son los onigiris, güey. ¿Has ido a comer a un restaurante que hay en la zona rosa que se llama Tokio? No. Es Japón. Te voy a invitar, Conde. Te lo super prometo que sí, güey. Hace mucho que no voy a restaurantes. Bueno, no, creo que... fui contigo a comer ramen al de aquí atrás, ¿no? Sí, güey, que estuvo bien bueno. Sí, estuvo bueno, pero tengo que decir que ya no es como yo lo conocía. Era original el yamasán, muy japonés. Ajá. Y ahora ya lo hacen como... Antes lo hacían el proceso que es la cocción larga de 12 horas. Ajá. Y ahora se sabe como a que le echan un polvo, güey, ¿sabes? Como si fuera norsuiza del ramen. Y sabe el químico ahí en el... Ya no está tan chido. Lo arruinaron. Ni hablar. Bueno. Baku, cómete esa mala pesadilla. De hecho, ahorita hablaremos más de pesadillas, pero ¿qué te parece? De hecho, en la última parte, porque pues sabemos dónde aparece este monstruo, pero que un chingo de yokais aparecen en ese mismo lugar, güey. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a orígenes, hablamos de dónde viene y hablamos de ese animal tan simpático que resulta que sí existe que y tiene, se parece un chingo? Tiene cuerpo como del hijo de una vecina mía, güey. Tiene el cuerpo de su exnovio que le decían el oso. Tiene sus nalgas de un vecino que le decimos el toro, güey. Tiene su cabeza también de un primo de ella que le dicen el Melvin porque parece el elefante del... Ah, huevo, por gordo, está, sí. Está todo, sí, quimérico. Güey. Le dicen los... Tiene los... Ay, bueno, no me sale como a ti. Sí, güey, lo iba a hacer y iba a ser así de... No, llevo todo el rato pensando cómo iba a decir ese chiste. Ah, huevo, estuvo muy bueno, güey. Bueno, ahí está. Y además a su papá le decían el tigre, güey. Ahí está, porque tenía las patas. Sí, era bien uña. Exacto, güey. A huevo, así me salía. Era uña y se rayaba. ¿Sí o no, mi chico? Me quedé como pendejo así con el puño. ¡Yeah! No, aquí nadie se queda como pendejo. Nomás este güey, mira. Nomás Sil Walter Sandwich, que hoy trae su gorra. De hecho, Sil Walter recientemente ha entrado en su época de chavorruco. En su etapa Fred Durst, ¿no? Sí, porque anda bien chavorruco, güey. Ahorita trae su esta del príncipe del rap, que es más bien como el príncipe de Egipto, este güey. Sí, este es como Ramsés II. Mira nada más. Sí, se parece más a Ramsés que a... ¿Sí sabías que a Ramsés le sacaron pasaporte cuando lo sacaron? ¡Sí, güey! ¡Tiene pasaporte! Mejor ese muerto que yo, carnal. Yo no he sacado mi pasaporte. Sí, güey. Le hicieron un pasaporte y le tomaron la foto, güey. Está sí. Cabrosísima la cara del vato así. Sí. Ya todo seco. Pero bien viajado. Acompáñenos a Orígenes. Orígenes. Oh, bienvenido, mi estimado, de regreso.
Sí, nos fuimos a ver la caricatura y luego regresamos a sentarnos. Así fue, así, así fue. Pues, ¿qué te parece si hablamos del origen de esta madre? Cuéntamelo todo. Pues bueno, primero hablemos del origen mitológico, porque hay una historia mitológica, de, hay una leyendita que está simpática platicarla, aunque no es el origen real, ¿no? Supuestamente, cuando los dioses estaban creando el mundo, tenían... ¿Nunca te ha pasado cuando armas un mueble de IKEA? Ajá. Que te caen piezas. Ajá, que te sobran tornillos. Que te sobran tornillos y te sobran cosas. Pues básicamente eso le pasó a los dioses, güey. Y decidieron con esas piezas armar al Baku, güey. Ya, con razón. Con razón está tan mestizo, mi chavo. Exactamente. Que es cagado porque no hay muchos monstruos quiméricos en Japón. O sea, normalmente son así como... uniformes. Hombre tortuga. Que eso no es quimérico realmente, es más bien es un animal antropomórfico, uh-huh, o un humano zoomórfico, como quieres decirle. La kitsune, que es esta zorra que tiene poderes, el tanuki, que es el perro que existe realmente, ¿no? Que es un tipo de cánido, güey, que parece un mapache. Ah, pero es cánido. Sí. El Mario Tanuki es ese... Está basado en eso. Yo es que de hecho era tanuki y mapache. Los japoneses pensaban que era una mezcla entre perro y mapache, porque eso es exactamente lo que parece. Y existe el animal, de hecho lo cazaban por su piel. Y ahorita hay granjas en Europa de tanukis para la piel de tanuki. Está como cagado. Pero pues ellos creían que tenía poderes mágicos y todo el pedo. Ahora, este está muy cagado porque resulta que es un animal que sí parece todas esas cosas y dirás, ¿qué? ¿Un puto ornitorrinco? No, ni siquiera es australiano. Existe en América, nada más que ellos están hablando de una versión que existe en Malasia, es malayo, que se llama el tapir asiático o así tapir es malayo. Que si ves un tapir, que es un tipo de cerdo, ¿no, güey? Sí, pero hecho, como tiene esta trompita... Tiene una trompa. Tiene una trompa muy cortita que asemeja como si como fuera... Como la de un elefante corto. O sea, como si fuera la de un... Y además tienen colmillos como de jabalí. Déjame ver si el tapir es familiar de los cerdos, pero según yo sí. Según yo es de los jabalís. Sí, es que los cerdos y los jabalís son... Son un fósil viviente, güey. Y había muchos aquí en la época prehispánica de tapires. Sí, de hecho en Sudamérica... Los mesoamericanos. En Sudamérica es el mamífero terrestre más grande, güey. Fíjate. Eso está cagado. En Lindavista es mi suegra. Pendejo. La ex. No, güey, es ese tapiromorfa. Tiene su propia familia. Ah, ok. Aparentemente. Entonces, sí, no es ninguno de los dos. Parece una combinación entre los dos. Eso sí. Pero están más cercanos a los caballos y a los rinocerontes, curiosamente, que a los cerdos o a los elefantes. Entonces, miren, qué interesante. Los tapires, bueno, resulta que aparentemente se fue yendo de un lugar a otro la leyenda de este animal hasta que llegó a Japón. Y ahorita, curiosamente, en estos tiempos, el kanji y el nombre, que es Baku, Baku es el nombre en que los japoneses le dicen tapir a los tapir, básicamente. Entonces, ahorita ya son indistinguibles. En estos tiempos... O sea que actualmente le dicen Baku a este animal. Ajá. O sea, existe realmente realmente el Baku. Ya. Que es lo mismo que con el tanuki o y sea, con si el kitsune. O sea, sí me podría comprar yo un Baku, ponerlo arriba de mi cabecera y sí decirle, chingate mi pesadilla donde aviento a mi bebé. Pero probablemente te haga popó. Sí, o me vomite. En la cabeza. O te trate de comer, porque creo que son como los cerdos comen de todo. Entonces, bueno, no sé, güey, ¿qué comerán? ¿Qué come un tapir? Pues te aseguro que la sopa que hace mi mujer, no, güey, porque esa ni ella se la come, güey. Hojas, frutos, semillas, corteza de hierbas, arbustos y árboles. No, no te haría nada, nada más estaría ahí oliendo fuerte. Fuertísimo. Porque yo creo que huelen fuerte. Son animal de la selva, tienen que oler el fuerte. Sí, es olorcito así como de gente que se sube al suburbano. Ándale. Pero ¿cómo fue el viaje desde Malasia hasta Japón? Que digo, no están tan lejos.
pero yo como de geografía, carnal, sé lo mismo que... Pues están cerca. O sea, están cerca nivel Asia. Que sería... A ver, dímelo, Asia es muy grande. Dímelo a nivel México. ¿Está cerca como, no sé, como Chihuahua de Monterrey? No, está cerca... Híjole, no sé. No sé tanto... Como Baja, es que no sé qué tan Mérida. Grande es Japón, güey. ¿Qué tan grande es Japón, güey? No, ni idea, güey. Es que está, ves que es una debe isla. Debe ser grande porque ahí están los luchadores de sumo, ¿no? Si no, ¿cómo caben? ¿Y has visto qué pedo con el sumo? Sí, soy muy fan de un güey que se llama Tochinoshin, que acaba de retirarse. ¿A poco, güey? Muy fan. Güey, de hecho, yo hace ya tiempo, güey, hice... O sea, lo chequé. Güey, qué interesante es el sumo, es güey. Muy, muy padre el sumo. Y está padre. Y está cabrón porque los que compiten... o sea, sí hay rockstars. Sí, sí, los pero son como... 10 y todos son, los demás son los yokozunas. Los yokozunas. Son los, bueno, más. Hay un yokozuna, ¿no? Sí, hay un yokozuna. Que es el y máximo. Hay un, y hay un Hall of Fame. Ajá. De los yokozunas que han sido yokozunas. Pero la mayoría es un pedo vivir sí. De eso, güey. Así. Pues, yo lo que no sabía que me llama la atención del sumo es que los competidores no pueden hacer ningún tipo de expresión antideportiva. Sí, de hecho. Por eso cuando, por ejemplo, tumban al vato, luego se ponen serios, saludan y se van. Sí. Y no hacen berrinche ni nada de eso. No, y tampoco pueden celebrar. Sí, no. Es mucho el ego del es deportista. Que de hecho mucho del control, bueno, mucho del pedo del ay, cabrón. ¿Del yokozuna? No. Del sumo. Del sumo viene del bushido, güey. Uh-huh. El bushido es esta mentalidad, el código del samurái. O sea, viene de la época de los samuráis, entonces se tenían que comportar el peinado que traen. Sí. De hecho, está lleno de tradición, de simbolismo. Echan sal antes del... Para bendecir. Las para bendecir. O sea, es todo un... Es que es muy cagado, ¿no? Porque se podría decir que es casi hasta religioso. Sí. Y considerando que el Shinto es una religión bastante libre... O sea, es bastante... Sí. O sea, no es tan opresora como otras religiones. Al menos eso creo. Porque como la veo, es como súper relax. O sea, se la toman como con muchos hielos. Como que medio les vale verga. O sea, no andan latigándose ni nada. O sea, no hay un dios, por ejemplo. Lo que tienen ellos son espíritus mayores, que son los kamis. Que sí, o sea, son los creadores. Y luego están los espíritus menores, que son los yokais. Ok. Entonces, es como una religión muy mitológica, güey, y no se la toman tan en serio, güey. Se me hace como bien padre, güey. Entonces, esto sí está muy ligado al bushido. Digo, al bushido, al código, y además creo que al Shinto también, güey. Debe estarlo. Simón, porque tiene una base religiosa en sumo. Que es el Shinto, o sea, de Shinto, es, ¿no? Es para bendecir en gran medida la invocación de buenos espíritus para las cosechas. Sí, es que es el Shinto es una religión es animista, uh-huh. de que todo tiene un espíritu, güey. Sí. Entonces, todo merece respeto, güey. Uh-huh. Y todo tiene un equilibrio, güey. De hecho, me gusta, es interesante. Conozco poco, entonces por eso no ando ahí de villamelón como ando con otras mitologías. Yo no conozco mucho de la región, pero en definitiva el sumo sí me gusta. Está padrísimo. De hecho, es que tiene una cultura bien bonita, güey, la neta. Es muy alguien muy, muy extranjera del resto del mundo, ¿no? O sea, como que es muy única, güey. Es que es como ver, ¿sabes? Como si hubiera perdurado los combates sí. ritualísticos de los aztecas. De hecho, yo siento, esto ya lo he dicho varias veces, creo, güey. Yo siento que eran... Los aztecas eran más o menos parecidos porque igual tenían códigos. Uh-huh. Nadie podía beber hasta después de los 60 años o 70 sí, años. No, la embriaguez pública se castigaba con la muerte. Estaba cabrón y de hecho eran a los niños los separaban de sus padres desde como los 8 años, si por no ahí. Me equivoco. Y ya entraban a la escuela y se separaban de sus padres para que vieran por el bien común en lugar de ver por el bien de su familia nada más. Uh-huh. Que su familia fuera toda la cultura, ¿no? Sí. Que eso es algo... También muy japonés, güey. Que los japoneses, de hecho, tuvieron la época menos violenta, o sea, con menos guerras en un solo país, güey, así, de la historia, güey. Y el pedo fue que se les estancó la economía y se les estancó todo por la paz. Ya. Pero, o sea, como que los japoneses ahorita están teniendo pedos al adaptarse al resto del mundo porque siempre han sido más de... considerar el bien común que el personal, güey.
Y el pedo occidental es muy personal. Es muy capitalista. Muy capitalista, muy... ¿Cómo se llama? Muy neoliberal, güey. De yo veo que por mí, güey, me vale verga el resto, güey. Entonces, sí, pues yo he pensado mucho que si los aztecas hubieran sido, o sea, los mexicas hubieran sido igual que los japoneses, que se mantuvieron cerrados durante muchísimo tiempo y no dejaban entrar a nadie, güey. Uh-huh. Y por eso han mantenido tanto su cultura tan bien, güey, uh-huh. A diferencia de pues aquí. No, pues es que aquí la cultura era el mestizaje, desde siempre fue. Sí, o sea, aquí la cultura que tenemos nosotros es la del mestizaje, o sea, la nuestra. Sí. Pero pues es que se perdió un chingo. Y se hizo muchísimo, o sea, se mezclaron mucho las dos culturas, pero se perdió muchísimo más de la cultura madre. Sí. O sea, de la cultura mexica se perdió más. Bueno, y no solo mexica, porque eran un chingo de pueblos los que hay aquí. Sí, no, porque la sincretización absorbió mucho de las figuras de, por ejemplo, Tonantzin, Guadalupe. Sí, pero... Bla. No, y digo, hay muchos pueblos originarios que todavía siguen aquí. Y ahí los tenemos olvidados y súper maltratados, desgraciadamente. Pero sí se perdió muchísimo, güey. O sea... ¿Qué digo? Sí, existe ese pedo del sincretismo, porque además, curiosamente, Huitzilopochtli creo que nació el 23 o 22 de diciembre. Sí, a mí también me dijeron por ahí que era del 24 de diciembre. Por ahí. Sí. Es uno de esos días, güey. Creo que es dos días antes o sea, sé que es antes, unos días antes, güey. Entonces, como que sí lograron hacer ahí el sincretismo muy acá. Pues mira, hablando de sincretismo, vamos a ver un poquito cómo fue este viaje desde... Del Bakú. Del Bakú, güey. Porque pues hay varias teorías. Existe en China una leyenda del Mo. ¿Mo? El Mo es el oso panda gigante. Ya. O sea, el panda que te imaginas. Supuestamente ahí había en China varias leyendas de que el Mo se comía tus sueños, tus pesadillas, güey. Pero no solo había el Mo, también había otro que se llamaba Haki. El Haki, güey, era como el Baku, güey. Entonces, nada más que de ese sabemos un poquito menos, güey. Entonces, existen las teorías, güey, de que existía el tapir asiático en China, porque ahorita me parece que ya no. Entonces, existía o el asiático o había una variedad ahí como el león europeo, que ya no existe desde hace un chingo de tiempo, pero existía. Y el león asiático, que creo que ahorita ya también valió verga, que estaba en Medio Oriente. Entonces, puede que haya habido un tapir que ya desapareció, güey, y se pasó a través de leyendas y llega hasta Japón a través de los chinos, güey. Esto lo proponen de una universidad, güey. No, de hecho, ni siquiera haber dicho quién lo debe, porque se me olvidó por completo quién lo había propuesto, güey. Vamos a decir que el Poli. El Poli. No, una universidad. El Poli de Japón. El Poli de... El Poli-san. El Poli-san. Poli-san. Ah, de hecho le debes decir Baku-san. Baku-san. Porque Baku-san creo que es de respeto, ¿no? Es así como un simbolismo de... Oh, Daniel-san. Conde-san. Conde-san. Es curioso porque conoces en estos lugares, en estos tiempos, gente que se apellida Sánchez y se pone San. Y no sabes si se lo están tratando de... No son japoneses. No son japoneses. Lee-san. Lee-san. Ches. Es como... Sí, hay muchos comediantes que hacen eso, ¿no? Sí. Que ponen las primeras letras. Por ejemplo, estaba viendo también que el Sandarti, uno de los actores de Televisa, que no me acuerdo su nombre, si es Edgar o Héctor o no me acuerdo, pero se apellida Sandarti. Yo decía, ah, qué bonito apellido, güey, ¿de dónde será? Y es de Sánchez Duarte, güey, chinga tu madre. Sandarti. Sí, pues es que te tienes que inventar. Mira, sí, yo, güey, me puse Conde. Pero tú tienes un nombre bonito. No, a mí me caga mi nombre. Yo, por ejemplo, yo usé mi nombre porque siempre me han chingado con... Es que está chistoso, güey. Pues es que es Illich Flores. Está chido. Está cagado, güey. Es como... O sea, tienes puro rebelde ahí, el Flores Magón y el Illich Vladimir. Sí, porque además eres Illich. Nunca lo había visto así, güey. Pero sí tengo chistes de ambas cosas, ¿sabes? De Flores Magón, sí, y de... De hecho, tengo un chiste de Flores Magón que fui a tallerear contigo una vez cuando tallereábamos el origen de todo. Deberíamos de... Creo que sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Ya fue hace como 2 años, güey. No, más, güey. Ya va a cumplir 2 años. No, creo que un poquito más. Este chiste que te digo... No, no puede ser más porque yo estrené en... Creo que en abril, güey. No, 2. 2 y medio. No, güey, porque yo escribí el origen de todo en un mes y feria.
Ajá. Lo estrené en abril del 2021, güey. No, del 20... Sí, del 2022, güey. No, 2021. No, fue 2022, güey. Estoy 100% seguro. Ahorita... Bueno. Ahorita te enseño, pero... El caso es que... Fue hace 2 años. Sí. Sí, pues tienes un nombre así... Rebeldón. Rebeldón. Relate. Va, pues bueno. Acompáñanos a la extra última sección... Porque ya vimos cuál es el origen, ¿no? El mitológico, ya vimos que está basado en un animal. Y pues bueno, el pedo de los sueños, te digo, hay una leyenda china del Mo que es que te come tus pesadillas, güey. Es tan tierno y tan torpe que hasta tus pesadillas se come, güey. Ah. Y además está cagado porque este es Mo y está Po. Está Po y tiene un amigo que se llama El Mo y sale en Plaza Sésamo. Todo con Mo. El Mo, qué pendejo. Plaza Sésamo. Sí, y había uno de los tres chiflados que se llamaba Mo. Mo. Eran Larry, Curly y Mo. Y Mo. Pues bueno, acompáñanos a la última sección para cotorrearle a gusto de sueños. Sueños. En la cultura. Bienvenidos de regreso con la música elegante. ¿A ti te gusta el lounge? Es como música de asesinato en Sanborns, ¿no? Así, escucha, es como... Algo está pasando. ¿Por qué pasando? Asesinato en Sanborns, no sé, suena así que en el bar pasó algo, entró una mesera, chocó con otra y... Mira, se... también puedes imaginarte a un detective privado haciendo un monólogo. En otro rollo. No. O sea, como... Esa mujer del vestido rojo, con el pelo rubio. Llegó y me pidió un caso especial. Y aquí estoy, en el bar de Sanborns. Donde acaba de ocurrir un asesinato. ¡No! O sea, esa música investigaré todo. Del detective que está investigando. Un asesinato en algún lugar de la ciudad. En el bar de... En un bar de Sanborns. Ok, pues bueno, vamos a hablar... vamos a quitar del camino donde vemos al Baku. Ok. Vamos a quitarlo del camino ya de entrada. ¡Pokémon! Pokémon sale un chingo. Salen creo que 2 o 3 personajes que yo recuerdo mucho. Él. Es Hypnos. Y había otro que tenía. Que si no me acuerdo. No me acuerdo es que si hay uno que el es, mismo, que es. Que tiene forma de tapir. Que tiene cual. Forma de tapir, güey. Sí. A ver, voy a poner tapir Pokémon. Porque ese se parece mira, un chingo. Ponle Baku. Ponle Baku en la Wikipedia y en las referencias te van a salir este. Porque también yo me acuerdo que en un Final Fantasy, pero no me acuerdo en cuál, sale un Baku. No me sale, güey. También sale en Digimon, porque obviamente sí, Digimon, sí, como Digimon se plagia, es la copia. Sí. Y también hay un juego que se llama Yokai. Ay, chingada. Hay varios. Ahí también hay uno que se llama Hearts, quién sabe qué. Dual Hearts de PlayStation 2, donde salía un Baku. Ay, o sea, es que es como una. ¿Kingdom Hearts? No, Dual Hearts. Dual, porque. ¿Cómo les gusta hacer sí, cosas de corazones? Para, sí. Son súper pedorros. Ay, ya sé que me van a criticar por esto. Pero es que luego son bien pedorros los nombres de los. ¿Cómo se llama? De los animes. ¿Por qué? Y de los videojuegos japoneses. No sé por qué, pues no sé, les ponen nombres muy extraños, así como Dual Hearts. Ah, bueno, pero es que esa es la traducción, ¿no, güey? Es, en japonés es como Noshinku no Kai. Claro, pero significa eso, Kotsu, güey. Ran Hanti Haru. Drowsy. Sí, y también tiene que ver con los sueños, güey. Claro. A ver, Baku Pokémon. Porque lo tenía. Aquí está, güey, velo. Sí, es un. ¿Cómo se? Sí, pues sí, creo que se llama así, güey. Y hay uno que tiene la trompa también, güey. Hay varios, güey. Hay 3. Tú dices que 3, ¿verdad? Que se parecen. Sí. Ese, sí, ese es Drowsy. Ese es el que te decía, sí, Drowsy. Sí, ese es exactamente un tapir, güey. Es un tapir en 2 patas con patas peludas. Está súper tierno, está cool. Y es que de hecho está padre, porque los japoneses, o sea, ¿cuándo has visto una caricatura mexicana? De hecho, podría detenerme ahí. Bueno, es que sí hay, ¿no? De Anima Studio, pero las de los huevos. ¿Cantinflas no es mexicana? Estaba hecha por Hanna-Barbera.
¿A poco? Sí. Sí, sí. Y en inglés se llamaba Amigo and Friends. Amigo and Friends, sí, cierto. Porque no era Cantinflas, no le decían. No, no le decían que era Amigo. Ajá. No, es que no era de derechos, es que no era conocido allá, güey. ¿Cómo no iba a ser conocido? Se hizo salió en películas allá después. Pero cuando era. Cuando o sea, salió Amigo and Friends todavía no pegaba. Creo que todavía no. Ya. O no estoy seguro si ya era conocido, pero lo conocían como amigo. Si Cantinflas estuviera vivo actualmente y fuera joven, y lo hubieran invitado a hacer una película a los estudios Marvel, lo funarían por acoso o por algo, güey. Pero ya no, ya, ¿sabes? O sea, ya no tendría éxito. Mira, yo no voy a defender a Cantinflas porque yo sé que se odiaban. Cantinflas y Tintán, güey. También Jorge Negrete y Cantinflas se odiaban. Es que, patos. Uh-huh. Mira, si se pelea con tantos, tal vez el conflictivo era Cantinflas. Sí, es que ahí lo que yo supe es que como era que inmamable. Ebrio de poder ya en el sindicato. Sí, güey. Yo sabía que era... Como que era... aquí nadie va a poder más que yo soy más la verga sí, que todos. Sí, güey. Juntos. De hecho, también, no me acuerdo quién me contó, había un güey que se llamaba Red Fox, que era comediante gringo. No era muy famoso. Allá sí. Era famosón, pero no era así de los más acá. Uh-huh. Y él admiraba muchísimo a Cantinflas. Y cuando vino a México, el güey moría por conocerlo y la chingáis. Movió un chingo, movió mar y tierra, le pidió favores a todo el mundo para que le consiguieran platicar con él. Y que el güey fue inmamable con Red Fox. O sea, que se portó. O sea, que el güey salió con bata y así lo pendejeó y se fue, güey, así. Ajá, güey. Ah, no mames. Entonces después de eso como que yo le perdí un poquito de cariño a ese güey. La neta. Y la neta, no me late tanto ese tipo de personaje, así que es... A mí me gustaban ciertas cosas, pero en donde se pone a hacer reflexiones y a querer ceremoniar, ya el no. El policía bueno, güey. Ay. Mira, yo creo que de la época la comedia prista, está para, sí, ahí para hacer reír. No para sermonear, creo que bueno. Sí, mira. Creo. Es que se puede, güey. Se no, puede, se pero. Puede, se puede. Pero, o sea. Pero no creo hay que muy sea pocos a los que se le sale, güey. A los que le sale sí. Y le sale bien, güey. Bueno, por ejemplo, Dave Chappelle sermonea y me gusta el. Pero sermonea muy poco, güey. Sí, sea, pero sí sermonea. Utiliza los chistes para dar una idea, un mensaje. Ajá. Lo hacía Carlin, güey. También. Carlin, y Carlin al final era súper pregonador, o sea, sí, muy predicador. Súper preachy, güey. Pero el güey era súper chistoso porque el güey te soltaba 5 chistes de pedos y de repente te soltaba una reflexión súper acá, güey. Pero terminaba rematándola. O sea, el güey sí. O sea, esa es la diferencia. Carlin echaba la reflexión, es que sí, pero era la remataba. Chistoso. La sí, remataba. Ajá. O sea, sí te hacía reír y, sí, al, y hasta cuando decías, güey, ahí no estoy tan de acuerdo, de todas maneras te estaba riendo, güey. Sí. Porque era, o sea... Sí, no era la carnita del pedo, o sea sí. ahí tenía, güey, o sea, estaba el mensaje ahí y bastante claro, güey. O sea, ni siquiera estaba escondido, güey, y los chistes servían para ilustrar, güey. ¿A ti te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado, hablando de todo este tema, lo voy a conjugar. Yo me he despertado a anotar chistes que acabo de soñar. Ah, claro, güey. ¿Sabes? Sí, güey. A mí me gustaría que hubiera un Baku que se te comiera, guardara eso. Que me guardara mis chistes, güey. Así de, güey... Comí súper chido, pero güey, apunta esto, güey, porque está súper verga. Sí, exacto. Sí, güey, pues a de mí hecho me ha pasado. Está la historia que el otro día me dijeron el nombre y no es este, porque decíamos que era Paganini, pero no era Paganini. Un vato que en un sueño se le paraba en el pecho un diablo y tocaba el violín y tocaba la rola más verga que había oído en su vida. Mami. Se despertó y se fue a escribirla luego, güey, y es una rola súper chida. Pero el güey dice que no es ni la pinche quinta parte de lo que soñó, güey. Sí, porque claro. O sea, ya no se pudo acordar de todo claro, lo que tenía todo. Porque la rola estaba súper verga. Y a mí también me ha pasado eso, güey. A mí también me ha pasado. Una vez me desperté chistes, así, güey. Chistes, cuentos. Yo con cuentos, poemas, así. Me despierto y una vez le dije a mi vieja, si Pinocho y Groot se pelean, salen tablas. Así, o sea. Y me, sí, ¿de dónde? No sé, güey. O sea. Lo acabo de soñar, ¿está chistoso? Sí, güey. Sí, está chistoso. Y lo he contado desde entonces. Sí, güey, sí. Es que es muy cagado, ¿no, güey? El otro día oí un chiste de... Puta, se me olvida cómo se llama este cabrón. Es un comediante gringo. El que hace los sketches de Batman, güey. ¿De Batman? Hace unos sketches de Batman buenísimos, güey. Donde corre a todos los de la Liga de la Justicia. Este... Un güero. Es...
que tenía también una serie de que todo se le arruina en la vida, el güey es un comediante nuevo de HBO. Es que no me acuerdo del nombre, güey. Pero tiene una rutina súper chida que dice el güey, verga, no mames, qué pedo explicarle a un extraterrestre que no duerme qué estoy haciendo mientras duermo, güey. O sea, porque puedes explicarle la comida, güey. ¿No? O sea, puedes explicar la comida. Si de, ah, güey, necesito energía, güey, entonces me como estas cosas y mi cuerpo la hace energía y me puedo mover. Pero ¿cómo le explicas así de, güey, una vez al día me apago? Completamente. Así, me apago. Así, no importa cuánta energía haya consumido, tengo que apagarme. Ah, por un reto. No, 8 a 10 horas. Me apago completamente. Oye, ¿no te aburres? No, mi cerebro pone películas. En las que salgo yo, güey. Es un pedo súper extraño, güey. Y está súper chido, güey. Así. Sí, está cagado. El sueño sí es un pedo bien extraño, güey. Hay. Creo que todos los animales duermen, además. Pero no duermen igual. No duermen igual. Por ejemplo, a los patos duermen la mitad del cerebro. Entonces, ¿ves? Cuando hay un chingo de patos dormidos, están así en fila, güey, y unos tienen el cerebro derecho abierto y otros el izquierdo. Entonces, tienen un ojo que está viendo todo, güey, por si los llegan a atacar. Y o sea, están como medio dormidos, yeah, güey. Igual creo que los delfines hacen algo así, güey. También los cetáceos. Los tiburones creo que no pueden dejar de moverse cuando están dormidos, güey. Sí, de hecho es que dejan de respirar si se dejan de mover. Porque respiran a través de las branquias, agarran el oxígeno a través de la. Pero entran, o sea, no tienen una. Tienen que estarlo valvuleando. Tienen que estarlo valvuleando, güey, porque si no se. Ajá, tienen que estarlo valvuleando. Es un buen verbo. Valvuleando. Sí, es que este verbo. No hay mejor forma de decirlo, güey. O sea, la neta. O sea, no tiene sistema de succión y expulsión, güey. No. Entonces, pues, es a través del movimiento. ¿Sabías que los tiburones han existido, llevan más tiempo existiendo que los árboles? Los tiburones llevan más tiempo existiendo que los árboles. O sea, ha habido más. En la tierra ha habido tiburones más tiempo que árboles. Y eso a mí me vuela la cabeza bien cabrón. Porque pues empezó la vida en el mar, güey. Y ya para cuando empezaron a ver árboles, puta. Eso quiere decir que el árbol fue un animalito que salió del mar y caminó y se sembró solito. Más o menos, güey. Más o menos. No caminó, güey. Sino más bien eran como las primeras. O habrán sido algas que evolucionaron al emerger. Fitoplancton, algo así. Ajá. De hecho, cuando pasó eso, casi se muere toda. Hubo una gran extinción cuando pasó eso. Porque resulta que estos seres que salieron, estas plantas, güey, estas que salieron a la tierra, empezaron a erosionar las costas como nunca habían sido erosionadas y empezaron a entrar químicos que estaban en la tierra que nunca habían entrado antes. Al mar, y se empezó a envenenar el mar y un chingo de animales se murieron. Hubo una extinción pendeja, güey. Y dime tú que lo que estamos haciendo ahorita no va a tener efecto. ¡Ahí viene la sexta, chavos! Sí, güey. Es que estábamos viendo que, platicando antes de que empezara el programa, que llovía, no me acuerdo bien en dónde, pero según yo fue por Dubái, ¿no, Conde? Que llovió, ajá, que se descontroló. Que dijiste que, me contabas que hicieron llover con bombardeo de plata. Sí, con un conjunto. Es nitrato de plata. Nitrato de plata, algo así, ajá. Que le dan bombardeos al y creo que se les pasó la mano, güey. Y llovió lo de un diluvio, güey. Lo de un diluvio bíblico. Güey. En dos días, güey. Sí, güey. No, llovió lo de 40 días en... En dos días, güey. Pues lo de dos años, me dijiste, ¿no? Sí, dijeron que dos años de lluvia en dos días. Digo, dos años de lluvia de desierto, güey. Sí, claro. Si aquí nos pasa eso, güey... No manches. O sea, estarían cubiertas así a la mitad la es torre latino, güey. Eventualmente va a pasar, padrino. Sí. O sea, los defeños le estamos jugando al tonto, güey. Cabrón. Como la banda de Puebla que anda bien cerca del volcán y dicen, sí, no hay pedo. Y nosotros estamos aquí diciendo, güey, que nunca Mixcuac, va. En ya viste que hay una falla nueva y que muchos están diciendo que a lo mejor sale un pinche. Que está saliendo un volcán que en va a salir Mixcuac, un volcán en Mixcuac. Güey, yo vivo ahí, güey, no te rías, vivo por ahí, güey. Pues es que todos vivimos aquí en la ciudad, güey. Pero a todos nos va a cargar la verga, sí, todos. Güey, o sea, de una manera o de otra. Ya vámonos. O te quemas con lava o se te cae el edificio encima, güey. O te tiembla. Sí, no, sí, pues, güey, imagínate los temblores de un pinche...
De hecho, o sales en esta de fotos de perfiles mexicanos, ¿no? Hay un historiador, Plinio el Viejo, creo, que se murió en el... cuando eruptó el... el Vesubio. El Vesubio, güey. Y el güey andaba por ahí y todos estaban comiendo y empezaron a ver que estaba echando humo y dijeron, ¡ah, no hay pedo, nos queda tiempo, vamos a ver cómo se pone! Y al ratito todos se ahogaron con el pinche azufre que soltó esa madre, güey. O sea, mucho de la banda en esas explosiones se moría antes de que le llegara toda la ceniza. Porque ya estaban envenenados, güey. Pues sí. De hecho, este güey, según creo, güey, el güey se quedó a comer, güey. No quería levantarse, no había terminado de comer y por eso se esperó, güey. Una mamada así, güey. Pero pues así. Es que, ¿a dónde le corres, güey? No, ¿qué sí, mucha gente sobrevivió, güey. ¿Sí? Pues sí, güey, era una isla, güey. Se salieron de la isla y desde pues lejos sí. La ves, güey. Y no te, o sea, pues sí, se te mueven las olas y la chingada, pero no. Pero no estás No estás ahí, güey, y no estás respirando todo el... los vapores que están saliendo de abajo de la tierra y todo el pinche pedo, güey. De hecho, una de las extinciones también fue por volcanes, güey. Que soltaron demasiado CO2 en el ambiente. Y bye. Y bye. O sea, básicamente lo que está pasando ahorita, pero ahorita lo estamos haciendo sin eso, volcanes. Eso es como esta fábrica gringa que... No fue gringa, fue una fábrica... Perdón, una empresa mexicana que le dio un día libre a todos sus trabajadores y les dijo, nada más se tienen que conectar a hacer home office el viernes todo, a tal hora. Entonces dijeron, ah, pues agarro el jueves y el viernes me conecto. Y cuando se conectan el viernes... eran como 500 empleados, a todos les dieron cuello en una videollamada, güey. No mames. ¿Por haber saltado el jueves? Sí, vámonos, querían, pues vámonos y les dieron cuello, güey. Ahora está súper demandada la empresa, ¿no? Pero es igual, o sea, los desuscribes así de un chingadazo a, si les cortas el CO2 a la banda. Sí, sí, sí. Pues güey, es que, bueno. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Baku, no te lo lleves. Baku, no, sí, que se lleve todas estas pesadillas. Sí, güey. Que se lleve las pesadillas de todas las empresas de... ¿Sabes cuál muerte a mí me caga? Así, esa yo creo que la... ¿La que más te gustaría? Que si no me mata del impacto, me mata del susto. Ver así meteoritos caer así en la tierra, yo diría, bye. O sea, me infartaba, güey. Eso es algo que mi cerebro ya no resistiría, güey. Es demasiado cósmico, güey. Imagínate ver un pinche meteorito así a la verga, güey, bye, güey. Y que ves que viene para... Yo una vez soñé eso, güey. Yo también soñé eso, que de wey. Hecho, reconectando, güey, soñé una vez que estaba en una playa y que caía un meteorito en el mar y se hacía como un tsunami, güey. Y yo veía como la ola así casi pasaba... Como un pinche muro. Ajá, como un muro altisísimo y luego caía del otro lado y estábamos todavía un rato así esperando que cayera el agua de la ola, güey, así... Esperando la muerte. Sí, güey, bien culero. Baku, llévate. Llévate esa, güey. Yo soñé una vez, güey, que veía como caía un meteorito y de repente gritaba a alguien más, decía, ay, ya cayó otro y otro, y así. Y se veía como caía y destruía. Y de alguna manera yo estaba en un helicóptero ya y veía toda la ciudad devastada y seguían cayendo meteoritos, güey. ¿Estás viendo Fallout? No, hoy la empecé. Hoy la empecé. En el primer episodio, sí, lo primero que empiezan, güey, a caer, vas viendo cómo pues explota. Así. Así, pero oye, meteoritos. Sí, está buena. Yo tenía mucho miedo de no ver, de verla de que, porque pensé que me iban a arruinar a está buena, güey. Se ve, no, mira, está nada mal. Amazon es el nuevo HBO. Amazon es el nuevo Netflix. Es el que está sí, sacando la chido. Neta están sacando cosas bastante chidas. ¿Ya viste Invencible? La tengo bajada en mi tablet para verla cuando voy en camino a gira. Uf. Y ya van dos veces que no la veo. Yo no me pude aguantar. Nomás salió la segunda temporada completa. Me la eché. Ya salió la dos, ¿verdad? ¿Qué? Ya la voy a ver, güey. Me lo voy a echar las dos. Es buenísima, güey. Que de hecho eso hice con The Boys, pero me arrepentí porque dije, verga, necesito la 4 ya, güey. Sí, güey. Está buenísima The Boys, güey. Pero se ve bastante buena Fallout. Y de hecho ese pedo de la ciudad con todas las bombas, me imaginé tu sueño bien cabrón. Sí, así fue. Sí fue así. Qué horror, güey. Qué horror. Es cagado, ¿no? Porque nosotros tenemos esos sueños, probablemente la gente de los 50 que tenían todo el tiempo bombardeándolos con la idea de que les iban a caer las bombas. Soñaban con las bombas constantemente. A lo mejor, güey. O que los mandaban a la guerra, ¿no, güey? Puta, güey. Yo soñé eso una vez, güey. Yo he soñado que soy soldado. Ajá, güey, que estoy en la guerra, güey. Sí, sí, sí. Hay otro. Baku, llévate esos. Baku, cómete esa pesadilla. Sí, están culeros. ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? La que así, Baku, llévate esta, güey.
No quiero contarla aquí, güey, porque sí estuvo súper culera, güey. Ok. O sea, la neta, de hecho, te voy a ser sincero, desde hace rato la pensé, pero dije, no, güey, no puedo contar eso. ¿Está muy grande? Pues yo te voy a contar una de las mías. Déjame ver si me acuerdo de alguna otra, güey, pero... Ay, es que también... Bueno, este sueño estuvo padre, güey. Este sueño estuvo padre, güey. Que me subí a tocar con Kiss. ¿Pero maquillado o sin maquillaje? Maquillado y todo, güey. Yo tenía mi propio maquillaje. Y ni siquiera... Güey, ¿sabes qué es lo chistoso? Ni siquiera me gusta Kiss, güey. ¡Qué cagado, güey! Ni siquiera me gusta Kiss, güey. Pero lo que me latía era que estaba yo en un concierto y es que era como una banda genérica metalera. O sea, era como... De repente era Kiss y de repente era Metallica y de repente era... Ajá. O sea, como que ya sabes cómo son los sueños, güey. O sea, de repente ya era otra banda, güey. Pero me subía, güey... Y me ponía a cantar yo con ellos y de repente empezábamos a volar todos. Y empezábamos a volar encima del público. Así como con cables o qué. Pero, güey, yo, güey, de los sueños más chidos que he tenido en mi vida, güey. Así, porque además iba volando por encima del público y todos. Así, súper cool, güey. Ese sueño estuvo vergas. Está cagado. Que me subía, sueño, o sea, y era como muy Kiss, güey, que volaran. O sea, también por eso la primera banda que pienso cuando me acuerdo del sueño era Kiss, güey, porque Kiss sí hacía ese tipo de ridiculeces de que de repente empezaban a volar en el escenario con cables, güey. Fíjate que cuando yo era morro, a los 17 años, empecé 16 años, empecé a tocar en bares y en cafés la guitarra, güey. A huevo. Entonces yo tenía sueños, ¿no? De que yo iba a ser trovador y la verga. Entonces una vez tuve un sueño, güey, en donde... Me decían, ya te toca, súbete al escenario. Y ya yo veía ahí el escenario solo, mi escenario de bar, o sea. Pero en cuanto agarraba el micrófono, me volteaba a ver y ya traía yo acá como traje de cantante de banda, güey. Así con diamantina, así con flecos, güey. Así todo el pedo, güey. Y empezaba yo a cantar así como Julio Preciado, güey. Un pinche vocerrón me salía, güey. Pero así un chingo de voz, güey. Así yo cantaba y salió un chingo. Y volteaba y atrás de mí había un chingo de músicos. Y es lo más cagado, güey, porque... De repente ya estaban ahí, güey. Sí, ya estaban todos. Y todos me aplaudían y me aventaban flores. Así un chingo de flores en el escenario. Yo me mamaba, güey. Y me desperté y dije, puta, güey, pero a mí no me gusta la banda, güey. Sí, güey. Eso es lo que está cagado, güey. Sí, güey. De hecho, a mí me pasó lo mismo, güey. Y es que eran puras bandas que no me gustan mucho. O sea, que alguna canción me la sé, güey. O sea, eran Kiss, Metallica... No, de repente era Aerosmith. Que fueran Kiss y que tú salieras maquillado es lo mejor del sueño. No, güey. Y sí salía maquillado y todo. Sí, traía un traje así súper maníaco, güey. Así. Era blanco y negro, güey, pero... Pero así no tenía como... Otro sueño que tuve, güey, que ahorita me acordé con lo que contaste de ¿Has soñado que tanqueas? Sí, güey. He soñado, es horrible, güey. He soñado que le hago así al micrófono y no se escucha, güey. No se oye, sí, y güey. La gente está seca, güey, sin moverse, güey. Ajá, y todos se te quedan viendo así de... Sí está culero, güey. Sí se siente culero. He soñado, ¿sabes qué he soñado, güey? Que salgo de dar show y me dice un comediante famoso, alguien, como tú dices, o sea, es un comediante genérico, pero es como en mis sueños famoso, güey. Y me dice, no, güey, pues es que no la armas, güey. O sea, no, y me regaña. Que me paso de tiempo, que no doy risa, que no está apretado. Y abren un botón, me hacen salir al escenario y en el escenario abren un botón, le pegan un botón y se abre y me tiran una trampa tipo Star Wars, el Sarlacc, güey. Y ya todos ven cómo me, o sea, cómo estoy en peligro y siempre me despierto ahí porque me van a matar. Güey, yo acabo de tener un este fue un sueño como cagado. Culero. Hace poquito, saludos a todos los de Nine Fingers Media. Me invitaron a grabar un corto, güey. Yo nada más salí de actor. Y mi personaje me maquillaron de pies a cabeza, güey. Ah, sí. Con pintura negra. Y yo tengo un problema con que me toquen, güey. No me gusta tanto que me toquen. ¿Eres como el Villita que no te deja sobar el diezmillo? No me gusta, güey. No me gusta que me estén... No me gusta, o sea... Es como una onda como medio de confianza, porque ya cuando tengo mucha confianza con alguien, ya dejo que me toquen más. Pero aquí me estuvieron dando con una esponjita en todo el puto cuerpo, güey. Todo el cuerpo, güey. Y luego, güey, fueron 6 horas de maquillaje, güey. Verga, güey. Y además era látex y luego además encima pintura. Pero es que... No, espérate. Entonces termina el pedo de 6 horas de puro maquillaje y luego grabo y la chingada, me voy a mi casa...
Llego a mi casa, güey, cuando me fui a dormir, cada vez que cerraba, los veía los dos maquillistas. Saludos, Lalito Escarpulli. Y al Iván. Los veían así, y estuve soñando que me maquillaban, güey. Y me despertaba así de... ¡Ah! ¡Ya, déjame en paz! Qué horror, horrible, güey, horrible, horrible, horrible. Es lo que te iba a decir, que te estás convirtiendo de alguna manera en un actor de caracterización, güey. Ese es mi sueño. De hecho, por eso me aguanto las sesiones, güey. Porque neta, estaba yo sufriendo, güey. Pero sufriendo, güey. Después de un rato era de lo ya, güey. Los actores ya, callan. Ya. Sí, güey. Baku, llévate esto. Sí, llévate, por favor, a Lalo de mis sueños. A mí sí me gusta que me anden manoseando y sería el más feliz de que me maquillaran todo, güey. De hecho, es que está padre porque ya cuando te ves todo maquillado se ve vergas. Pero... o sea, a mí me gusta... Y además me gusta mucho hacerle al monstruo y ese tipo de cosas, güey. Me mama, güey. Pero pues sí, hay que pagar en todo, como en esta vida. Como en todo en esta pues vida. Pues sí, algún precio debes de pagar de tan buen trabajo. Sí, sí. De hecho, Anthony Hopkins me contaron hace poco, en la película, de hecho, en la que grabé el año pasado, que todavía no sale, ya les avisaré. Pero cuando grabé esa película, me acuerdo que, pues güey, yo andaba todo el pinche día haciéndome pendejo, güey. Y ya ves cómo soy yo, güey, que llego y platico con todo el mundo, güey, así... Uh-huh. Entonces, güey, terminé platicando con todo pinche mundo, güey. Andaba dando el rol y contándole chistes a todo mundo, así, porque no tenía nada que hacer, güey. Y me acuerdo que llegué, estaba cotorreando con la delegada de la ANDA, güey. Mm. Y me dijo, yo cuando vino Anthony Hopkins para grabar El Zorro, él me dijo, a mí me pagan por esperar, porque actuar me la paso de huevos. Yeah. Pero yo cobro, así, lo que cobro, así, el varo que cobro es por estar haciéndome pendejo todo el día, porque eso me caga, güey. Pero ya están en el set, es súper divertido, güey. Sí. Y sí, güey. O sea, de hecho, esta vez, güey, cuando terminaron de maquillarme y me mandaron al set, se me olvidó el mal viaje. Grabé mis escenas, güey, súper contento y terminé y fue así de, ya quítenme esto, por favor, güey, así. Pero, me hubiera ido a una fiesta o no, y me ardía, güey. No, es que además como que me ardía. O sea, con el látex así se sentía como que estaban estirando la piel todo el tiempo. Yeah. O sea, como cuando te embarras de pegoste, sí. y le haces así, sientes cómo se te estira toda la piel. Y cómo la piel se resiste a ser estirada. Ajá, así sentía en todo el cuerpo, güey. Así se sentía culero, güey. O sea, no estuvo tan divertido. El corto está bien padre y espero pronto poder avisarles cómo se llama y todo. Porque no voy a revelar nada. No firmé ningún contrato de... Pero no es onda de todos. Pero no es onda. O sea, ya cuando salga le haré publicidad así y es. Todo el pedo. Pero bueno, ¿hay algo que quieras anunciar, mi estimado Illich? Pues que nos vean en Paupérrimo en este mismo canal, ahí andamos. Y ya van como pinche 5 veces que me dices que me invitas y nunca me invitas. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Estoy ofendido. Sí, el día que tú nos digas, ese día nos vemos. No, pues yo no es de que te diga, güey. Yo no sé cuándo graban y cuántos horarios. Tú tienes que invitarme, güey. Los martes, ¿verdad? No, pero güey, hasta que llego así nada más. No tienes que invitarme. Sí, este martes estás invitadísimo. Sé un pinche a persona grabar. Formal, Lilich. Yo voy a traer un rotulado con sello de seda. Ajá, güey, pues eres pero abogado, sí, por sí, el claro, amor de Dios. Sí, soy. No soy coyote. No. Sí sé divorciar. No bajo mis machotes de internet. Sí sé hacer las cosas. Bueno, ¿hay algo que quieras anunciar además de que no usas machote? Hoy, Paupérrimo. Paupérrimo. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Ahí andamos haciendo contenido. Illich Flores. Arroba Flores Illich en Instagram. Arroba Illich-Flores en Twitter. Y allá sí, cómo no. El licenciado Illich en TikTok. Sí, y pronto, licenciado Illich en TikTok. Y pronto ya voy a subir mis videos. Yo también. De hecho, eso de chisme de mitología. Creo que lo voy a hacer en TikTok. Y ya el formato largo aquí. Yo también voy a hacer un contenido. Hay que hacer cosas para TikTok. Sí funciona. Sí. Y funciona muy bien, como la sección amarilla. La gente que le gusta TikTok no sabe qué es la sección amarilla. No saben. No hay nada más que anunciar. Nada más que anunciar, amigo. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo sí tengo algo que anunciar. Este 27 voy a estar en el Estado de México, en el clandestino que es en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde es? Ahí en Tecámac, ¿no? Tecámac de los Reyes. Uh-huh. Si andan por ahí, me encantaría verlos. Es la última oportunidad para verlo en la región, porque ya se descontinúa este show del origen de todo. Entonces, cáiganle, por favor. Me encantaría verlos por ahí. Los boletos
están en mi Instagram y todo lo comparto ahí en Instagram. Entonces, síganme ahí. En todos lados estoy como Conde Fabregat. No hay ningún punto, es Conde Fabregat todo seguidito. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, mi estimado. Muchas gracias a ti por invitarme, mi querido amigo Conde Fabregat. Tú siempre estarás invitado aquí. Los monstruos cada vez Este, fíjate que no estuvo tan monstruoso. Este estuvo no, buena estuvo onda. Buena onda. El Gremlin estuvo tierno, como un poquito más. Es castrozón, el Gremlin. Ajá. Y la quimera sí era del terror. Pero es más mitológico el perro. Sí. Así es como. Y además tuvimos Este es muy, muy tierno. Estuvo padre, con buen cuento y todo. Pues no te lo lleves. Sí, exacto. Pero bueno, para despedirnos, me gustaría decir algo muy importante. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Ah, perdón, ok, vuelvo a empezar. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, volteen a los dos. No, espérate. ¡Muevan la cortina de la regadera! Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que los a monstruos. ¡Ay, chico!